Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos amigos huerteros. Estamos acá en la huerta del Centro Comunitario Municipal Don Torcuato con nuestro querido amigo Juan Hoffman, que nos vino a visitar, a darnos una mano con toda la huerta y a enseñarnos sobre el lombricompuesto compuesto. Pero hoy tiene un dato muy importante para todos los que tenemos plantas de tomates en maceta. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día a todos. Bueno, algo muy simple como fertilizante para los tomates. Hay otros que les pude dar con tiempo, pero vamos a hacer el de la cáscara de banana. Perfecto. El de la cáscara de banana, como yo ya le había puesto la vez anterior, simplemente ustedes agarren una cáscara de banana. Si no tienen mucha, haga una por litro, lo cortan en pedacitos, la ponen en el agua, la dejan 24 horas. Si ustedes pueden licuar la cáscara de banana, la licúan, entonces la dejan en el agua, igual 24 horas, y después riegan con toda la parte sólida también de la cáscara de banana. No solamente el agua, sino con todo, la parte sólida también, no hay ningún problema. Eso ayuda a la floración de la planta de tomate, o por supuesto mayor floración, mayor fruto. Lo que hace el potasio es hacer llegar los nutrientes a toda la planta, hasta la última hojita. Esa es la función del potasio. Por así decir, vamos a usar un término de llevar, ¿no? De trasladar todos los nutrientes hasta la última hojita y por supuesto viene la flor. Permítame, ya que estoy con esto, otra cosa. Ustedes, cuando eso es algo personal que yo experimenté y da resultado. Cuando usted tiene la flor, como será esta acá, la hoja, porque la hoja, ¿sabes? Son hojas compuestas, esta es una hoja. La hoja anterior, la cortan. Y cuando vienen los nutrientes, al no tener que alimentar esto, se depositan todo en la parte del fruto. Muy bien, muchas gracias. Muchas No, de gracias, nada, Juan. de nada.